este momento puede despegar porque va a comenzar la radiocicleta. Muy buenos días, oyentes de la radiocicleta, aquí como siempre acompañándolos con esta emisión imposible en 99.1 FM, la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Hoy estamos con ustedes, Diego Camargo y quien les habla, Mara Liliana Sarmiento, para una nueva emisión. Hoy vamos a hablar, o nuestro tema de hoy en esta radiocicleta es sobre el rock. El rock y la rebeldía, el rock y la construcción de una estética juvenil. Y entonces arranquen a llamar porque además para este tema contamos con diversas opiniones, ¿no? ¿Aló? Hablas con Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿a ti te gusta el rock? Sí, demasiado. ¿Y qué es para ti el rock? A ver, el rock para mí es como un género musical que se ha convertido en una cultura. En ese se expresa la inconformidad de algo o sobre algo. Sí, y además nos vamos ahora con otra de las partes de la radiocicleta en la que ustedes se pueden subir. Y se pueden subir para decir lo que piensan con respecto a temas, con respecto a personas, con respecto a situaciones, a libros, a películas, y es el crítico. Lloro de saber que la patria que me ha dado lo que soy, lo que tengo, lo que amo, lo que sufro, lo que siento, lo que anhelo, lo que odio, esté desangrándose gota a gota por la indiferencia de la gente. Porque para ellos patria no, país, país donde vivir, país donde hacerse ricos, país donde cometer los delitos que quieras y nadie diga nada por costumbre a la violencia o por indiferencia a la justicia. Tenemos trabajos con diferentes localidades como Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe. Tenemos diferentes trabajos con grupos de comunicación de jóvenes. Es la vinculación de un espacio masivo con un espacio local que está compuesto, hecho y dirigido por jóvenes. La red, pues como eres nuevo, la red lo que pensamos manejar es la comunicación entre colegios, ¿no? Las siglas REC tienen Red de Emisoras Estudiantiles de Ciudad Kennedy. Es como lo más global. Pues estamos ahorita trabajando personería jurídica para sacar equipo, sacar lugar. Y hacerle tomar en cuenta a las directivas de nuestros colegios que nosotros como jóvenes tenemos la posibilidad de comunicarnos dentro de un espacio como es la radio. Nosotros somos una organización juvenil e independiente, pero de todos modos recibimos orientación de lo que son la Unidad Coordinadora de Prevención Integral UPI, Progresar y lo que es la radiocicleta. Bueno, entonces, ¿cómo empezó todo este movimiento de la red? Es una pregunta importantísima. A ver, nosotros comenzamos la red básicamente desde el colegio Quedar Cooperativo con la emisora estudiantil bajo un proyecto, porque nuestro colegio trabajaba con, o trabaja actualmente con proyectos. Se dio lo que es el proyecto de comunicación, entonces de ahí nació la idea de comenzar con una emisora. Después de que comenzamos con la emisora, se pasó el proyecto a los diferentes colegios para que cada uno de ellos analizara la propuesta de reunirnos en varios grupos o reunirnos en un solo grupo para analizar los problemas y analizar las inquietudes de cada una de las emisoras. Cuando comenzamos con la emisora de nuestro colegio, la UPI nos dio lo que fue la capacitación. Nos capacitamos en radio y en manejo de música, más que todo en el hablar noticias, porque pues lo que muy bien nos quedó claro fue que la radio no es solo llegar a poner música, también tenemos que preparar información. Es algo así como ser periodistas. Muchachos, ¿cómo están? ¿Será que les podemos hacer una pequeña entrevista? Venimos de la red de estudiantil de Ciudad Kennedy. Sí, claro. Para ti, ¿qué es la expresión juvenil? La expresión juvenil es cuando el joven puede exponer sus ideas y puede lograr sus ideales. Bueno, y esta pregunta va para usted. ¿Qué opina sobre los medios existentes de la expresión juvenil? Bueno, pues yo creo que los medios existentes son muy bajos de calidad, puesto que hay mucha limitación en tanto en los colegios como en el medio que existimos nosotros. Y pues, ¿qué puedo decir? Eso es todo. Bueno, ¿tú crees que los medios,
que hay en los colegios son suficientes para expresarse en ustedes? No, yo pienso que no, porque los jóvenes necesitamos más libertad para expresar lo que sentimos y en los colegios se limitan a decirnos lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir acerca de X o Y cosa. 5, 4, 3, 2, 1, micrófono. Bienvenidos a la emisión especial en el día de hoy de la REC, REC de Emisoras Estudiantiles de Ciudad Kennedy, los cuales nos reunimos hoy en nuestro propósito en el que es rescatar la expresión juvenil. Bueno, y en nuestra sección de entrevistas hemos tomado algunas opiniones de algunos compañeros nuestros, la cual le hemos preguntado qué es expresión juvenil para ellos, y ellos, entre comillas, me han contestado. Es cuando exponemos nuestras propias ideas para lograr algunas metas u objetivos. Y ahora, amigos, seguimos con más música. Como tema de hoy tenemos a Federico Nietzsche con su libro Humano, demasiado humano. Trataremos el capítulo séptimo, La mujer y el niño. Hablaremos sobre amistad y matrimonio. 378. El mejor amigo tendrá probablemente también la mejor esposa, porque el buen matrimonio descansa en el talento de la amistad. Y el segundo lo podemos dar como La enfermedad de los hombres. Contra la enfermedad de los hombres, que consiste en rebajarse, el remedio más seguro es que sean amados por una mujer recta. Bien, y mañana los invitamos a una super fiesta, Ritmo 98. Eso tendrá mezclas, animación en vivo, pantalla gigante, circuito cerrado de televisión. Esta es una producción de la gente de la red, junto con la gente de los colegios de Santa Fe de Bogotá, especialmente la localidad de Kennedy. Decir que Somos Red lo podemos definir como una organización de base social en la localidad Cesta de Trujolito. Es una entidad sin ánimo de lucro que entre sus objetivos tiene el impulso de la radio comunitaria en esta localidad. De tal razón es que hoy en Trujolito se cuenta con una emisora comunitaria en donde confluye diferentes actores sociales de esta localidad, los jóvenes especialmente. Exacto, William. Pero dejamos por un momento a la ANGES y le damos paso hacia la familia sindiánica, que es la tercera etapa de la familia, donde el hombre y la mujer se tenían mutuamente como principales, es decir, que ya un solo hombre convivía con una mujer para un tiempo. Y es por esta causa que las mujeres empezaban a escasear, y por esto se comprobaban y se raptaban las mismas. Pero en sí, los matrimonios en esta época eran por interés. ¿Qué relación existe entre la radiocicleta, la REC, voceros comunitarios, todos los otros tipos de organizaciones que han existido en radio comunitaria? A ver, yo creo que nos unen, especialmente con la radiocicleta, tres cosas. La primera de ellas son los jóvenes. La segunda de ellas es el derecho a la expresión. Y la tercera, el sentido de pertenencia por la ciudad. Aunque la radiocicleta sea un proyecto en esencia institucional, a pesar de eso, nos sentimos identificados con ella cuando aborda también las problemáticas de los jóvenes, porque es lo que nosotros hacemos precisamente cuando hacemos radio comunitaria, cuando hacemos prensa a través de personal o cuando hacemos video a través de nuestras producciones. Tendremos hoy como invitada a Paola Tamayo, conocedora de este género. Con ella nos trae música de La Pestilencia, Sangre Picha, Masacre, Kill Crops y Darkness. Ahora los dejo con Paola. Hola, Javier. Gracias por tu invitación. Comenzaremos con algo de heavy, la banda bogotana Darkness, una de las bandas con mayor trascendencia en la escena de la capital. Llevan trabajando desde 1989.
tienen en el mercado dos trabajos titulados Espías Malignos y Soberanía, y un demo llamado Yo. Bueno, y como lo habíamos anunciado, tenemos algunos invitados que vienen a pedalear fuertemente en esta emisión imposible, que vienen a hablar de rock. Y están con nosotros Camilo Velázquez y Federico Bustillo, integrantes del grupo La Rebeca. Que es la canción, pues todo lo que estamos escuchando de fondo ahorita en la cortina, ¿no? Del álbum Subterránica. Sí, Subterránica, sí, listo. Subterránica. Bueno, entonces ya nos callamos nosotros. Camilo, si quieres, apodérate del micrófono. ¿Y qué estamos escuchando además? Ah, sí, lo que acabamos de escuchar fue una grabación que hicimos con Federico Bustillo. La primera fue una grabación que hicimos, todo lo secuenciamos nosotros, haciendo programación, tocamos la guitarra, compusimos, cantamos, lo grabamos en el estudio. Hicimos un demo. Y ustedes hicieron absolutamente toda la producción del CD, me contabas ahorita, ¿no? Sí, toda la producción. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo están en el grupo? Ustedes son de los fundadores. 4 años, sí. Cuatro años fundadores. Sí. El concepto del rock está relacionado con una música nueva, una música joven que siempre está experimentando y que además se ramifica en diferentes o en numerosas subfamilias. En sus comienzos el rock fue creciendo y afectando los otros géneros musicales, por ejemplo el folk, que es lo que para nosotros sería como una trova, ¿no? El rock a través de un señor llamado Bob Dylan electrificó al folk llevándolo a nuevas posibilidades. Bueno, Diego, y hay otra de las secciones que tiene que ver con ecología, otra manera de que ustedes se suban aquí a la Radio Cicleta, y esa es La Tribu. La Tribu, que nos han estado colaborando gente de muchas partes, gente de la Fundación Alberde Vivo, que fueron los que hicieron la navegación por el río Bogotá y de todo. Mejor dicho, ya saben, a los oyentes que quieran participar en esta sección, solo tienen que llamar al 284-6692. Vamos a hablar del consumo, porque estamos consumiendo tanta agua, ¿cómo podemos hacer para el consumo de luz y para disminuir todo este tipo de consumo de todo tipo, ¿no? Podemos hablar hasta del consumo de la moda, del consumo de la publicidad, porque, pues, a ver, la fundación trata de concientizar a la gente con esta educación ambiental urbana de lo que está sucediendo con el fenómeno de la moda y porque esta gente entre 9 y 11 grado, como les digo, todos los jóvenes se están dejando influenciar mucho por todo lo que es el fenómeno de la moda y todo lo que es la publicidad. Como todo entra por los ojos, por los oídos, por la boca, por todo, están dejando que esa sociedad de consumo se los consuma y sus sentidos se están consumiendo. Muchísimas gracias. Esta es 99.1 FM, la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Hasta la vista. Quédense aquí. Nos encontramos entonces el otro domingo de 11 a 12. Aquí en la Radio Cicleta. Chao. ¡Se acabó! ¡No puede ser! Nos encontramos todos ante el derecho a la expresión, al derecho de construir vida a través de lo que hacemos, al derecho de construir paz y sobre todo que en ese espacio, en el espectro electromagnético, todos juntos hacemos una sola fiesta, una sola voz, una sola fiesta de la palabra.